escritor, poeta, periodista, el querido Luis Soto. Buen día, Luis. Buen día, Martín. ¿Qué tal? Oí que estaban hablando del tema del litio. Sí, señor. Bueno, nosotros vamos a hablar un poco del nacimiento del nuevo radicalismo que tiene que ver con eso. Fíjate que Martín Lustó anunció nacimiento del nuevo radicalismo el martes 13. Representado, dijo, por Gerardo Morales. El debut fue el sábado 17. Y si nos manejamos por las tapas de Clarín y La Nación, fue un fracaso, no apareció en ningún lado. Sin embargo, originó una reacción de la ONU. Y además la gente salió a la calle cuando se anunció la reforma constitucional operada, así digitada por este Morales contra las manifestaciones populares, ¿no? En reclamo de legítimas reivindicaciones, el pueblo salió a la calle y hubo feroz represión, balas, gases, palos, detenciones al voleo. Esa es la cara del nuevo radicalismo, ¿no? Zaffaroni definió el objetivo diciendo que se trataba nada más que de garantizar la entrega de los recursos naturales, en este caso el litio, como se hablaba hace un ratito, ¿no? Ya al asumir, Morales había instalado lo que Página 2 se llamó Laboratorio del Odio, ¿no? Armó una corte a dedo, metió presa a Milagro Sala, su gravísima adversaria, y bueno, la condenó primero a 3 años de prisión, después a 13 y pronto a 130, supongo que será. Como hay 3 Morales además interrelacionados en el candelero, aunque de distinta estatura, son Víctor, Hugo, Evo y este señor represor. Como no se ganó el nombre de Gerardo, yo lo voy a llamar a secas Litio Morales. Evo denunció que Litio Morales había colaborado con el envío de armas en la preparación del golpe de Estado del 2019. Víctor Hugo lo considera un cadete de las grandes corporaciones y de la embajada yanqui. Pruebas al canto. No sé si quien habló hace un rato de lo del litio rescató... Robelli. Horacio Robelli. Bueno, rescató las declaraciones de Laura Richardson y de Elon Musk. No. Bueno, esto vale la pena porque es gravísimo. Eso Laura Richardson... Lo hizo Julián Denaro más temprano. Bueno, Laura Richardson, no sé si ya lo dijo textualmente, pero es terrible, que es la jefa del Comando Sur de Estados Unidos. Sí. Bueno, la tipa dijo literalmente, a Estados Unidos le queda mucho por hacer en la región en materia de seguridad nacional. No aclaró si era la seguridad yanqui o la nuestra. Y después dice, tenemos el triángulo del litio y tenemos el 31% del agua dulce. Tenemos, dice. Y termina con el mismo verbo, tenemos que empezar nuestro juego. Eso no es nada al lado de lo que... ¿Sabés quién es Elon Musk, no? El magnate ese sudafricano que se dedica a los vuelos espaciales, de el turismo. El dueño de Twitter, sí. Sí, señor. Bueno, este tipo dijo, vamos a dar los golpes de Estado que necesitemos para obtener los recursos naturales como el litio. Es terrible. Esto son declaraciones que uno le podría atribuir, no sé a quién, al enviado de Hitler en Polonia o al Leopoldo, el rey de Bélgica, que mató a medio mundo en el Congo. Bueno, es increíble que el tipo lo diga así. Los golpes de Estado que se nos canten. Como se dijo antes, ellos están operando, hay una empresa Liban que le pertenece a él, que está operando ahí en Jujuy. Bueno, emisarios de Musk habrían tomado contacto con Morales en vísperas del golpe de Estado y ahí anidó la relación. Bueno, el nuevo radicalismo, proclama Lustó, y con un discurso groseramente tramposo a lo Macri, pretende que la continuidad del viejo radicalismo viene en el camino Ilia Morales. Ilia Morales. Tremenda falta de respeto hacia un demócrata, ¿no? Que antes de ser echado, yo me acuerdo cuando lo fueron a buscar los milicos a la Casa Rosada, los insultó y los descalificó y los sacaron a patada. Pero ¿cómo? ¿Qué camino puede conducir que arranque con Ilia y termine a litio, el litio Morales? Bueno, en el medio, Lustó simula olvidar
por supuesto lo nombra al pasar Alfonsín, pero no quiere ni mencionar a tipos como Ángel Oz, como Masachesi, envueltos en escándalos de corrupción y malversación de fondos públicos. Fíjate que Ángel Oz tenía a su servicio los aviones de Jabrán. ¿Cuál era la relación? Jabrán, personalmente, yo, Jabrán, le prestó 28 millones de dólares a la provincia que gobernaba el Pocho. Y uno se pregunta, ¿préstamo con usura, soborno o caridad maronita? Era maronita la religión de Jabrán. Bueno, después llegaron De la Rúa y López Murphy, ¿qué vamos a decir? Y ahora reencarna el nuevo radicalismo según ellos. Bueno, para nosotros, la represión trajo el recuerdo de la primera gran represión radical, que fue la Semana Trágica. Comenzó, ¿te acordás?, con la huelga de los talleres Bacena, y dejó como saldo 700 obreros asesinados y 4.000 heridos. Y acá viene algo terrible, que hablando del nuevo radicalismo. Irigoyen designó al general Luis de Lepiane al frente de la represión. Era un militar radical masón, y el tipo dijo textualmente: yo voy a actuar y el escarmiento se va a recordar por 50 años. Así fue, 700 muertos. Y fíjate que como Larreta elige a esta versión brutal de Morales como compañero de fórmula, Irigoyen, dos años después, en 1928, cuando gana su segunda elección, lo nombra ministro de guerra, o sea, lo asciende a este asesino de Luis de Lepiane, cuyo nombre lleva una autopista. Hay una importante autopista que se llama Luis de Lepiane. Así es. Entonces, nadie dice nada. Me acuerdo del pobre Osvaldo Bayer peleando para bajar de la estatua Roca, ¿te acordás? Uh-huh. Infructuosamente. Bueno, codo a codo con este de Lepiane, actuaron jóvenes radicales y conservadores de la Liga Patriótica, que era un grupo de matones y que se dedicaba a perseguir y asesinar a judíos y anarquistas. Fue tan dura la cruzada antisemita que se considera que ese fue el primer pogrom de América Latina. De manera que el rostro del nuevo radicalismo no es otra cosa que una versión de la imagen más negra del neoyorquinismo, ¿no? En fin, estudioso del lenguaje popular masivo, creen que el grito de patria sí, colonia no, que ahora viene, cobra enorme actualidad, se escuchó por primera vez en la huelga que el sindicato de petroleros llevó adelante en 1958, gobierno radical de Frondizi, que traicionó el pacto con el peronismo, se recordará, porque sin los votos del peronismo, Frondizi hubiera seguido siendo, como decía él, muy izquierdo de Almagro. Un año después, sí, porque él decía, para mostrar una imagen popular, decía que había jugado de Willy Izquierdo de Almagro en pareja con un tipo que llamó Raúl Colombo, que fue presidente de la AFA. Bueno, un año después se volvió a escuchar de nuevo, patria sí, colonia no, cuando toma del frigorífico Lisandro de la Torre, pleno plan con Inter, ¿se acordás? Claro. Con siempre el gobierno radical. Bueno, al cumplir su misión de cipayo, ¿no? Litio M, provoca que el grito de defensa de la soberanía vuelva a resonar en la voz del pueblo. El macrismo, el arretaje, la Bullrich y hasta Litio M cuentan con una impunidad made in USA, con la rúbrica de Magneto y el guiño imperial de este Elon Musk. Tal cual. Habrá que resistir, habrá que darle conciencia a las generaciones para que se sepan defender de estos buitres. Habrá que hacer, sí, pero mucho trabajo para eso. Pero ¿cuál es el nuevo radicalismo? Es mentira. Además, el tipo, otra cosa, ¿cómo va a decir que hay una línea Ilia Morales? En el medio, mirá los turros delincuentes corruptos que había. Es la manipulación, digamos, de la información. Como hay varias generaciones que no saben un pito de eso, una narración como la tuya, multiplicada, serviría para mucho, pero es difícil que se exista, ¿no? Hay que recordar que Ilia además se peleó con los laboratorios, y por eso fue una de las causas por las que, claro, lo echaron, y además fue el único tiempo en que no hubo deuda externa. Es cierto, por eso digo, me parece infame. Un dato final, vos sabés que Martín Lustó es el delfín, para la embajada yanqui, es el delfín de Larreta, pero no solo con miras a la
a la ciudad, acá, con miras al 2027 para arriba. Mira vos. Bueno, Martín, la seguimos, un abrazo. Muchísimas gracias, Luis, un gran aporte. No tenemos nada en contra de los radicales, pero el mérito de ellos. El mérito de ellos. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.